Sí, y lo que preocupa a toda su familia, ¿no? Recordemos que está en este momento, hablamos de Sergio Massó, está detenido en la comisaría 25 de Guaymallén, de aquí de Guaymallén, Mendoza. Se encuentra imputado por homicidio simple con dolo eventual, ¿sí? La justicia va a definir su situación, pero este delito prevé una pena de 5, de 8, De perdón, ocho, a 25 años, sí. ¿sí? ¿Cómo se encuentra hoy en día? Se encuentra totalmente mal. Y pudimos hablar con su papá, pudimos hablar con Rodolfo Massó, quien se encuentra consternado, triste por la situación, Totalmente, ¿no? Desesperado. dolido también por lo que sucedió con Julieta Testa. Nos dijo que se llevaban muy bien, que lamenta que no haya quedado con vida, obviamente, Julieta, y que les haya pasado esto. Como pareja, ¿no? Nosotros tenemos un audio para compartir porque pudimos ir, como decía, a la comisaría 25 y allí hablar con Rodolfo Massó. Esto es lo que detallaba a Radio Niwi. Que me gustaría que estaría mi hijo quebrado en 40 pedazos, en 50 pedazos, todos los pedazos que aguante un cuerpo y ella que esté igual, pero vivo los dos. Eso no se lo perdono ni a Dios ni a nada que no pudiera pasar eso. O que los dos con cinturón o los dos sin cinturón, porque los dos eran grandes. O mi hijo lo único que piensa es matarse y me ha dicho que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo al pedo porque cuando tenga 2 segundos se mata. Y lo único que me dice es que se va a matar y que me deje hacerme tantos problemas y que me vaya de acá para que lo deje porque él no va a vivir. ¿Qué ha podido contar del accidente de su hijo? Lo poquito que me ha contado, que Venían de una fiesta de venía disfraces. una fiesta de disfraces, que ella quería vomitar y que le dijo a Sergio que vomitara, que después lavaban la camioneta, pero que parece que él quería llegar también. Obviamente fue una tragedia y que ninguno de los dos quisieron que pasara y él fue como a agarrarla para que no sacaría la cabeza para afuera. Y seguro que ella le ha dicho que se parara y él a lo mejor no se habrá querido parar. No sé, supongo, pienso, me parto la cabeza y todo. Y creo que cuando le habrá ido a agarrar, se le tiene que haber ido la camioneta y eso, nada más que eso. Él no hubo forma de despegarlo de arriba de ella y quería estar arriba de ella y no la quería dejar y ella desgraciadamente pasó lo peor que podría haber pasado y él seguía arriba dándole besos. Cuando yo llegué estaba arriba de ella dándole besos y ¿Cómo era su gritando. relación respecto a Julieta? La relación a Julieta era un ángel divino, eso es lo que era esa niñita, un ángel divino. Lo amaba a él porque yo me daba cuenta. Y él a ella la adoraba. Ya estaban mucho tiempo juntos, vos te das cuenta que prácticamente convivían. Tenemos entendido que anoche vino el papá de Julieta aquí a la comisaría. Sí, vino Dios me ha puesto esa grandiosa persona porque no tengo otras palabras para ese hombre. Porque si no, ¿cómo vivís vos? ¿Cómo vive mi hijo? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo viven mis hijitos más chicos? ¿Cómo vive mi señora? ¿Con qué le ayudamos a mi hijo? ¿Con qué le ayudamos a mi hijo? Entonces, gracias a esa familia. Yo sé que cada noche, no sé si lo voy a tener otro día, porque todas las veces que me lo dejan ver 2 minutos, tiene otro parche más en la cabeza porque agarra cabezazo a la pared. Entonces yo le pedí, por favor, a Luis, que yo no soy el menos indicado para pedirle un favor a ese hombre, con los dolores que yo tienen, que no quiero ser egoísta ni hijo de puta. Y vino a darle un abrazo a mi hijo. Entonces yo quiero que ese hombre hay que ponerlo, esa familia, hay que ponerlo ahí arriba porque es un ejemplo muy grande y yo tengo que empezar a vivir de nuevo y me siento una basura al lado de esa gente. Gracias.